Entre los grandes déficits que tiene el mercado argentino, hay uno en particular que ya lleva muchos años y tiene que ver con el de los vehículos familiares. Esta situación, me refiero a la escasa oferta que hay, no es solo un problema que tiene que ver con la región y con nuestro país, sino que también involucra algo global y que ya lleva muchos años. Para repasar un poquito, tenemos que irnos primero a la década del 90, cuando explotaron los monovolúmenes. Durante esos años, esos vehículos más altos y más grandes que se estiraban hacia atrás empezaron a ganar las calles y empezaron a ganar el lugar que antes tenían las rurales, las breaks. De hecho, no solo le ganaron el lugar, sino que de alguna manera casi la terminaron extinguiendo. Hoy, ese vehículo, tan lindo según mi gusto, como las rurales, solamente está prácticamente reservado al mercado europeo. La ventaja que tenían los monovolúmenes respecto a un auto convencional era que tenían el techo más alto y eso le daba un montón de soluciones. Primero, podían poner un piso plano, con lo cual era más fácil acomodar los pies para los pasajeros traseros especialmente. Además, podían poner las butacas más arriba, porque eso no iba a traer problema con la cabeza y el techo. Y al poner la butaca más arriba, los pies iban a estar cómodos hacia abajo sin necesidad de tener que buscar hacia adelante. De esa manera, había un muy buen espacio atrás y un muy buen espacio para la carga. Estos vehículos también le sumaron la posibilidad de configurar los asientos para adaptar el interior según el gusto y la necesidad de cada usuario. Pero aparecieron los SUV y caput los monovolúmenes. Este estilo más aventurero y más atractivo que tienen estos modelos que simulan ser un 4x4 obviamente terminó gustando más al público y terminó logrando y ganando ese espacio de vehículo familiar, aunque sin las prestaciones que tenían los monovolúmenes. Ese es un fenómeno global. Los monovolúmenes desaparecieron prácticamente del mercado y solamente quedan vehículos de gran porte como este Hyundai Staria. Y el problema que le ponemos nosotros en nuestro país es obviamente las dificultades para importar vehículos de afuera. En nuestra industria no se fabrican modelos así. Solamente viene de Brasil un modelo como el Chevrolet Spin, que es un monovolumen, pero es prácticamente la única opción con esa alternativa. Las alternativas de vehículos de más de 5 asientos son realmente bajas. Y es una pena porque se tratan de modelos que dan una gran modularidad, un gran espacio interior y una comodidad como pocos pueden hacerlo. Y es una pena porque eso se extraña mucho.